¡Perdón! ¡Perdón! ¿Qué estamos desayunando? ¿Con ginebra? Bueno. Yo justamente estaba preparando para entrar en tema porque... ¡Cambiame la música! Sí, yo le iba a traer un ochelo, pero se ve que ya están dando de temprano. No, estamos mal. Bueno, esta semana tenemos el informe Frankenstein. El muchacho de los bulones. ¿Se acuerda que ya hicimos Drácula, el hombre que volvió de la muerte? Sí. Y ahora se viene la historia de Harry Potter y la historia de Frankenstein. El doctor. Me dejó helado. Me dejó helado. Sí. Sobre todo, mire. Ahora, ¿cómo viene la mano acá? El tema es así. Esta chica, ¿sabe que escribió el libro? Claro, la chica de Mary Shelley. Escribió el libro cuando tenía 18 años. No se ría. Arranco de esta chica, no sabemos de quién habla. Mary Shelley, la autora de el libro comienza con un par de cartas, digamos. Lo escucho. El guía que la manda se llama Robert Walton. Eso le digo, transcurre. Primera carta, 11 de diciembre de 1717. Dos veces la de gracia. 11 de diciembre desde San Petersburgo, Rusia. En ese momento Rusia, ¿sí? San Petersburgo. Le manda una carta a la hermana, a Inglaterra. Dice, bueno, estoy acá, tipo muy curioso. Yo me imagino en 1717. Bueno, estoy acá. Tomando unos tragos. Margaret se llama la hermana, le digo. Margaret. Sí. Entonces, querida Margaret, te extraño mucho. ¿Vio cómo escriben antes? Por eso, no me veo. No. Estoy acá, la estamos pasando bien. ¿Vio cómo escriben antes? Que en vez de decir, por ejemplo, la pintura, decían el noble arte de la pintura y bla, y le ponían 7 millones de adjetivos. Uno está leyendo este libro y parece que, no sé, claro. Es un... Bueno, entonces le escribe a la hermana y le dice que se va a embarcar en un viaje de descubrimiento. Escribía la carta máquina. No sé qué quería descubrir. Escribía la carta máquina, escribía. Perdón, con la pluma, con la pluma. Sí, pero no podemos hacer ruido de pluma. No, eso es crayón. No importa, ya empezamos mal, Empezamos mal. Hacemos ruido de pluma. Bueno, le dice, porque acá se. Mire en qué idioma escribía. Parecía que llevaba los cubiertos este muchacho, porque dice. La segunda carta ya se la escribe. No, la primera ya terminó. No, le dice que... Martín, tanto laburo que costaba llevar una carta y... Bueno, le la dice estamos que pasando bien. Le dice chao. Que... No, le dice... ¡4 años para llegar a la carta! No, le dice que está solo y que va a iniciar un viaje de descubrimiento. Y que... Y acá está, mire, empieza la segunda carta. Discúlpame. El 28 de marzo de 1718. Ah, 18. Porque claro. Estábamos en diciembre del 17, claro, ya. Sí, pero la autora nunca pone el año, pone 1700 y dos puntitos. Claro. 1-7 y dos puntitos. Entonces uno no sabe nunca. No después después se pierde uno, ya no saben qué año está. Claro, no importa. Sí. El tipo le pone: me considerarás romántico, mi querida hermana, pero siento amargamente la falta de un amigo. Opa. ¿Ve que le decía? Siento amargamente, era todo dramático. Lo importante que sentía la falta de un amigo. Escúcheme, para que la gente vea que no estoy con la fuente, mire, acá está el libro. ¿Ve? ¿Escucha el ruidito del libro? Sí, ¿cómo sabe la gente si es un libro? La guía telefónica de 1972. No importa. Bueno, y dice: necesito mucho un amigo que tenga el. Mire esta frase. Que tenga el suficiente. Y aplíquelo a su vida. Aplíquelo a su vida. Dice así: necesito mucho a un amigo que tenga el suficiente sentido común como para despreciarme por romántico. Y el suficiente afecto como para intentar ordenar mi mente. A ver si usted lo puede aplicar. ¿Ve cómo escribían? Sí, es todo complicado. Qué cosa profunda. Bueno, me voy hacia regiones no exploradas, a tierras de neblina y nieve.
usted dijo la otra vez la diferencia entre neblina y nieve, entre no, neblina y niebla. Ah, ¿cuál es? Y bueno, la nieve no, acá dice neblina. Bueno, está bien. Bueno, entonces dice, me voy a hacer regiones no exploradas. Viaje de descubrimiento, nadie nunca llegó a donde iba a llegar. Tierras vírgenes. Y termina diciendo, recuérdame con afecto si nunca vuelves a saber de mí. ¡Epa! Ahí ya. ¡Epa! Ya le está diciendo algo. Con afecto, tu hermano Roberto, Robert Wharton. Roberto. ¿Podemos decir Roberto? Llámame, pegame y llámame Robert. Después sigue, ¿no? Con la carta, qué sé yo, bla, 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 le explica. Bla, bla, bla. Le explica. Me la encanta. Y acá viene la primer parte. ¡Atención! Que esta no te la mostraron ni en la película, esta está en el Broly. Que sí. Yo fui, cuando fui allá, cuando allá. Estuve allá en Ingolstadt. En Ingolstadt. Recorriendo. Ingolstadt, me suena como un jueguito del parque de la en Inglaterra. Y en Inglaterra también anduve por ahí, para ver cómo estaba el tema. Sí. Todo. Y me traje el original, Yo se lo estoy traduciendo, está en inglés, Bueno, traduzca. Por eso no. Le manda la carta número 4, el 5 de agosto. De no sabemos qué año. 1718, porque sigue la continuidad. Sí, suponemos. No va a pasar. Bueno, le dicen que estaban en el barco, porque el tipo alquiló un barco, tenía mucha mosca, ¿no? Alquiló un barco. No sabíamos que el tipo tenía mosca. Bueno, sabemos que se llama Roberto Walton. Pero se alquila un barco para ir a descubrir. Pero ahora decía. Nos enteramos que alquiló un barco. Dijo, me voy a tierra sin sospechada, no sé bueno, qué. El tipo tiene mosca. Tiene mosca. Casi una herencia. Hagamos un entorno. El tipo tenía guita. Casi una herencia y dijo. Me piento a descubrir tierras ignotas, qué sé yo. Ahora estamos bien. Pero después se queja de que no tiene amigos, qué sé yo. Bueno. Pero un día, acá le escribe a la hermana nuevamente y dice que vio que el barco no puede seguir avanzando porque el mar está congelado. Ah, porque entonces, necesitaba el rompehielo, ¿sí no? Claro, uno puede, digamos, en el mar cuando se congela, uno puede andar en trineo, tranquilito, porque el mar está abajo. Sí. Hay que ver cuán grande es la capa de hielo, claro. El espesor, pero bueno, el barco estaba ahí. ¿Sabe que ya me está agarrando frío? Después pues, le digo, no. Escúcheme, estamos hablando del norte de Rusia, ¿sabe dónde estaba esto? No tengo idea. Estaba en la loma del Pomelo. Bueno, dice que de repente la tripulación se va de un lado del barco y el tipo sale de su camarote, de su lugar en el barco y ve todos los tripulantes ahí. ¡Un delfín! Entonces dice, ¿qué estarán viendo? Esto va, dice, vimos un carruaje bajo, sujeto a un trineo y llevado por perro, que paseaba hacia el norte a una distancia de media milla. Un ser que tenía la forma de un hombre, pero que aparentemente tenía estatura gigante. Estaba sentado en el trineo y guiaba a los perros. Lo divisan hacia a la distancia. Si estaba sentado, ¿cómo sabían que era grande? Porque, escúchenme, para algo están los catalejos. O sea, por eso sabían que estaba a 500 millas, 5 millas. El tipo era muy grande para un trineo. Y lo llevaban varios perros. Entonces, no saben lo que es, pero los marineros están medio... Ya empiezan a preocupar porque dicen, ¿qué pasa acá? Bueno, pero eso no en es medio nada. De la nada. Eso medio no de la es nada. Nada con lo que viene ahora. Claro, en medio de la nada. Estaban ahí, imagínense, claro. Todo blanco. Sí. Y el trineo... El trineo... Está. Con el tipo a todo lo que da. A 500, 5 millas. A todo lo que da. Bueno, por la mañana, ni bien hubo luz, fui cubierto y encontré todos los marineros ocupados a un lado del barco. Otra vez. Aparentemente hablando con alguien que estaba en el mar. En el hielo. En el mar. Porque ya se había... Ya se había descongelado. Ya se había descongelado la capa de hielo. Y entonces... Bueno, ¿qué pasa? Era un trineo como el que habíamos visto antes, que durante la noche se había acercado, navegando sobre un gran fragmento de hielo. Ah, por eso estaba en el hielo. Estaba en el hielo, pero el hielo cada vez... A la deriva. Cada vez se hacía más chico el hielo. Claro, y el trineo... Bueno, llega al borde del barco, abajo. Ahí abajo. Todos los marineros diciéndole, pispeando. Che, subí, flaco, qué sé yo. Estaba pispeando. Entonces, dice así, hacia donde estábamos nosotros, solo un perro permanecía con vida... Pero había un ser humano dentro de él a quien los marineros... ¿Adentro del perro? No. Adentro del trineo. Del claro. Estaban intentando convencer de que subiera al barco. Los marineros le decían... Dale, vago. Vení. ¿Qué hacía ahí? No era, como parecía ser el otro viajero, un salvaje habitante de cierta isla aún no descubierta, sino un europeo. Cuando aparecí...
cuenta Robert Walton, el que claro. hizo la expedición y el que tenía la sartén por el mango. Estaba escribiendo la carta. Y se apareció sobre la cubierta en el segundo, y el segundo de bordo dijo, aquí está nuestro capitán, le dice el que estaba abajo en el témpano. Y él no permitirá que usted muera en mar abierto. Como combinando la que suba al barco. Claro. Al tipo que está abajo. Y al perro también. Bueno. Pobrecito. Entonces, el tipo, el capitán, Robert Walton, le dice, bueno, vamos, suba. Y el tipo le dice, antes de subirme a su barco, le quiero hacer una pregunta. ¿Hacia dónde se dirige? Claro. Este estaba desayunando lo mismo que nuestro operador. Claro. Tomándome. O sea, el tipo está medio muerto. Si vas para allá, voy. El tipo está medio muerto. Se le está achicando el témpano. Claro. Y encima el otro le quiere salvar. ¿No? Sí, Robert Walton le quiere salvar. Cabrón. Y le quiere subir. Y el otro le dice... Le dice, perdón, antes de subir, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Si va para el otro lado, espero el que viene atrás. Estaba hecho pelota el tipo. ¡Fuerte abrazo! Bueno. Que no era el grandote ese que vieron, aparentemente. No era el grandote, no. Por eso decía el tamaño normal. Que yo, ¿te imaginas mi asombro? Le escribe Walton a la hermana cuando el tipo me hace esa pregunta. Claro, o sea, se está muriendo, está hecho mierda, está hecho pelota. Entonces le dice, respondí sin embargo que íbamos en un viaje de descubrimiento hacia el Polo Norte. Entonces cuando le dice el Polo Norte, entonces subo. Entonces subo porque iba a pasar. entonces subo. Todo, escúcheme, yo sé que estamos mal de tiempo, pero todo esto tiene su explicación, ¿eh? Ajá. ¿Por qué el tipo le pregunta? Después se va a saber mucho después porque le hizo esa pregunta. Está totalmente loco. Bueno, resulta que el tipo está hecho pelota. Demacrado, cansado, fatigado, hecho mierda, triste, deprimido, todo. Entonces el otro agarra y dice, bueno, para un caso. Pero escúcheme, si estaba en medio de la nada, ¿cómo no va? ¿Qué quiere que te conteste? ¡No! ¡Se estaba por morir! ¡No! ¡Le mataron los ropes! ¡Apareció en medio de la nada! No, el tipo estaba feliz y contento. No, pero tenía un semblante que... Estaba pálido. Walton se apioló, enseguida se apioló, sí. De que al tipo no le había ido bien en el pasado. Por algo le había pasado. Si llegó ahí. Si llegó hasta donde estaba. Lo caza al tipo, lo mete adentro de una zapia y dice, adentro del barco, ¿no? Y dice, este tiene que dormir por lo menos 2 meses. 2 meses. 2 meses al buche. Al buche 2 meses. Lo deja descansar, que yo con el tipo te echó mierda, que sé yo, bla, bla, bla. Dígame cuando quiere que pasemos la publicidad, yo no tengo problema. Usted me hable con Walton y me avisa. No. Y entonces empiezan una serie de conversaciones donde este sujeto, el pobre hombre. Sí, pobre hombre. Después de los 2 meses eso que lo dejó descansar, sí. Cachito, empiezan a ver, contame la historia tuya. ¿Qué pasó? El tipo le empieza a contar. ¿Quién es el tipo este? Lo dejamos de suspenso y vamos a la publicidad. Continuamos con el informe Frankenstein. Estábamos justamente cuando llega este hombre con el trineo en el témpano que cada vez está siendo más chiquito. El capitán lo invita a subir, sube. ¿Quién es este hombre? Adivine, tírese un lance. ¿El doctor? Estaba en el estudio de lo que en ese entonces se llamaba filosofía natural. Cormillot, no. Era... El doctor Víctor Frankenstein. Nada más ni nada menos que el mismísimo Víctor. Bueno, entonces le dice, sigue Walton con la carta a la hermana y dice, ayer el desconocido, todavía no lo conocía, no sabía qué era, me dijo, usted puede darse cuenta fácilmente, capitán Walton, de que he sufrido grandes e inigualables desgracias. Pero no le cuenta nada todavía. No se anima a decirle el secreto. Temeroso. Bueno, ya terminan las cartas. Lo interesante es que empezaron a conversar, por lo menos. Este que buscaba un amigo, ¿veo? Ahora dice que el tipo tiene muy buenos modales, qué sé yo, pero que está hecho bolsa. Entonces, empieza el capítulo 1 del libro. ¿Quién lo escribe? Está escrito en primera persona. El doctor Víctor Frank. Cuando yo era mozo, joven, y tenía ambiciones extremas. Le digo, pues este libro trata de decir que la ambición extrema te puede llevar a vivir las peores desgracias. Como después lo dice. Bueno, nací en Ginebra, ya estamos en Suiza. Ya empezamos a chupar. En Ginebra. Nació en Ginebra, bueno. Una infancia bárbara, la pasó bien, el viejo tenía mucha mosca. Todos tenían mosca ahí.
Y si Vicente no tenía nada que hacer. La que escribió esto también. No tenía, esta, se fue del viaje de descubrimiento. No tenía nada que hacer. Esta chica también tenía mosca, ¿no? ¿Quién? Esta chica. No sé, usted dijo esta chica, la que escribió el coso. ¡Nefasta! La que escribió el coso este. María, no sé cuánto. A Marichelli. Esa. Sí, Marichelli también. También, todo con mosca. Se juntaba con escritores de la época y se sale. Seguimos. Entonces, bueno, relata un poco de su familia, ¿no? Los viajes que hizo a Alemania, a Francia, a tal lugar, al otro, qué sé yo. Y tiene el padre, que está muy bien, era un diplomático. Después tiene una hermana adoptada, ¿eh? No es hermana, ellos se llaman primos, pero ni siquiera es prima porque fue adoptada, se llama Elizabeth. ¿Ah? Elizabeth. El padre tiene una mujer. Tenía mosca. El padre tiene mujer también. Después hay otro más chico que se llama Ernst. Ernst. Como Ernest, pero Ernst. Ernest. Él dice que. Qué bueno. Era más que mi hermana, dice. Sí. Bueno. Esa es la famosa prima amiga. Escúcheme, dejemos el tema ahí. Dejemos el tema ahí porque. Sí, no vayamos. Bueno, no. Y después nombra a un gran amigo de él, Henry Clerval. Un tipo muy curioso, le gusta mucho el conocimiento, le gusta mucho los idiomas y las lenguas orientales. Se especializa en dialectos de la India, que yo, no me hagas ese gesto. No me hagas ese gesto. Yo estoy tratando de poner a la gente en clima y usted me saca la lengua. Es cosa. Es una lengua oriental. Así en la India hablan así. Así que la India, no Japón. Oriente. En la época, en el 1700, bueno, en la India había muchos japoneses. Bueno, fenómeno. Está todo bien, tiene una familia bárbara, la pasan bien. Después se van de vacaciones a Alemania, bueno, resulta que este muchacho. Sí. No, porque de repente sí. Cambiaron. Vamos a los que cambiaron el clima. No, déjeme contarle algo. Le cuente. Y con esto cerramos. Cerramos el primer capítulo. Dele. Se va a estudiar. Sí. Porque el padre le dijo, mira, yo quiero que vuelva a estudiar, pero el tipo este le interesa a Frankenstein, a Víctor. A Víctor. Le interesan las cosas sobrenaturales, la sobrenatural, el esoterismo, los temas de la vida y la muerte, qué sé yo. Pero cuando va a la facultad, ahí en la Universidad de Ingolstadt. Y él. Ingolstadt. Se encuentra con que los profesores le dicen, che, flaco, larga todo ese verso, ¿viste? Dedícate a estudiar cosas de la tierra, dice, que es sobrenatural y sobrenatural, que la vida y la muerte, nada. Entonces ahí lo empiezan a instruir. En lo que en ese momento se llamaba filosofía natural, que era anatomía, química. Fisiología, química, y ahí empieza a tener las ideas. Le empezó a laburar el bocho. El tipo se empieza a poner muy obsesivo con el tema de cómo crear vida. Ahí es donde empieza el tipo. Dice, ¿cuál es el paso de la materia inerte a la materia viviente? Claro. ¿Cómo es el tema? Claro. ¿Por qué cuando enchufo la ranita mueve la parte? Ese es un reflejo. Bueno, y no hay que olvidarse que estábamos en los principios, estábamos en esa época, en los principios del descubrimiento de la electricidad y el galvanismo. ¿El? ¿Perdón? Galvanismo. Ah, los caños galvanizados. Claro. Porque pones bueno, para... Por eso. Entonces, el tipo, ¿qué estudiaba? No era ahora como ahora que, por ejemplo, hay una facultad de medicina. No, era todo junto. Se estudiaba. La alquimia. Alquimia, eso es justamente lo que los profesores le dicen. Foco, larga, todas esas pelotudas de la alquimia. Claro. Larga dedicate. Los embrujos, el esoterismo, todo. Y dedicate a la filosofía natural. Esta es la posta. Le dicen. Se imagina, los descubrimientos de la ciencia van avanzando. Hay toda una esperanza en la ciencia. Claro. Pero también hay peligro. Sí. ¿Vamos a dejarlo acá? Sí, porque por más que queramos, tenemos que dejarlo acá. Sí, no hay otra salida. Bueno, ¿le gustó? Me encantó. El perro, ¿qué pasó con el perro? ¿El Rope? Sí. Y al Rope lo deben haber subido también. Pobrecito. Fue el único que quedó. Y sí, se ve morfado lo demás. Todo lo demás caput. No, ¿qué es? Eso. Bueno, bravo. Bueno, se lo habrá subido al barco. Es una mascota. Bueno, listo. Bueno, escúcheme. Hasta aquí llegó. Escúcheme una cosa. Sí, lo escucho. Vamos a cerrar con música. Cerremos.